Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Medios Noticias, donde consigues las noticias más importantes de América y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video gráfico que subimos al canal. Información de última hora. Papa Francisco: lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Consultado al cumplirse un año de las masivas protestas del 11J, señaló que la isla es un símbolo que tiene una historia grande. 12 de julio de 2022. El Papa Francisco expresó en una entrevista que tiene una relación humana con Raúl Castro y dijo que algunos medios de comunicación están muy ideologizados. Consultado al cumplirse un año de las masivas protestas del 11J en la isla, en diálogo con las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Alafraki por el canal de streaming Vikis, de Noticias Univisión 24 Diagonal 7, manifestó: yo quiero mucho al pueblo cubano. Tuve buenas relaciones humanas con gente cubana y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Yo me quedé contento cuando se logró ese pequeño acuerdo con los Estados Unidos que el presidente Obama lo quiso, en su momento, y Raúl Castro lo aceptó y fue un buen paso adelante, pero que se detuvo ahora. En estos momentos se están haciendo diálogos de sondeo para acortar distancia. Cuba es un símbolo. Cuba tiene una historia grande. Yo me siento muy cercano, incluso a los obispos cubanos, ratificó. Luego se refirió a los medios de comunicación tras ser preguntado sobre aquellos que lo señalan de comunista. Ciertos grupos de medios de comunicación muy ideologizados que se dedican a ideologizar la postura de los otros. A veces no saben distinguir lo que es el comunismo de lo que es el nazismo, de lo que es el populismo, de lo que es un popularismo. Cuando me acusan de comunismo digo, que trasnochado está esto. Esas acusaciones ya pasaron, las veo como trasnochadas. La hacen pequeños grupos ideologizados. El sumo pontífice también alertó sobre el riesgo de que el mundo se precipite hacia una tercera guerra mundial. Dijo que hace años que se viven guerras salvajes de destrucción, como la que azota a Ucrania. Hace años que estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedacitos, en capítulos, con guerras en todas partes, aunque la guerra en Ucrania nos toque más de cerca. En otros pasajes de la entrevista, habló de la pandemia de coronavirus, la guerra en Europa, los escándalos de abusos de menores en la iglesia, el aborto, además de no rehuir preguntas relativas a su estado de salud o el rumor de una posible renuncia. El pontífice, de 85 años, se refirió al drama en Yemen y Siria, a la vida truncada de 30.000 soldados, chicos que murieron en el desembarco en las playas de Normandía, a los conflictos bélicos que se nos imponen, que muestran que hemos perdido la conciencia de la guerra. Las armas nucleares son inmorales. Y la humanidad sigue fabricando armas, lamentó el pontífice, para agregar con firmeza que la guerra esclaviza, deshumaniza, y que, según el catecismo católico enseña, el uso y posesión de armas nucleares es inmoral y no podemos jugar con la muerte a la mano. Sobre la invasión de Ucrania por Rusia, Francisco dijo que prefiere hablar de las víctimas antes que de los victimarios, del país que es agredido y de las cosas salvajes que leemos y que ya se sabe quién las hace. Se mostró partidario de dejar la puerta abierta a la conciencia de la persona y sonrió cuando le preguntaron sobre comentarios en los que se le acusa de ser filorruso, me río. La capacidad de opinar de la gente no tiene límite, y muchas de las opiniones se construyen a golpe del último Twitter, dijo. No renuncia. Salió luego al paso de los rumores sobre su estado de salud y una posible renuncia. No tengo ninguna intención de renunciar. Por el momento, no, afirmó en la entrevista de más de 2 horas que se emitió íntegra por Televisa Univisión. Reconoció que siempre creyó que su tiempo en el Vaticano iba a ser breve, pero no me di cuenta y ya pasaron 9 años, dijo con humor el pontífice, que ha hecho de la búsqueda de la naturalidad y de la sencillez una de las marcas de su papado. Eso sí, confesó que la rodilla le duele un poco, que se siente algo disminuido, aunque ahora puede caminar, pero que nunca, en cualquier caso, se le ocurrió renunciar hasta el día de hoy. No obstante, si veo que no puedo, o hago daño o soy un estorbo, espero la ayuda para tomar la decisión de retirarme, acotó. Y expresó su gran simpatía por la bondad del Papa Benedicto XVI, que renunció en 2013 y lleva una vida, sostuvo, de retiro, lectura, estudio y escritura a sus 95 años. Apuntó que,
llegado el día de su retiro, prefiere ser considerado simple obispo emérito de Roma antes que papa emérito y dedicar sus horas a la confesión de los fieles y la práctica de la caridad y visita a los enfermos en alguna parroquia italiana. Si sobrevivo tras la renuncia, me gustaría hacer una cosa de este tipo: confesar e ir a ver a los enfermos, dijo. Sobre la pandemia del COVID-19, señaló a las periodistas Collins y Alafraki, de Univision Noticias y Noticieros Televisa, que se trata de un momento muy difícil para la humanidad y que esta no ha terminado, entró y se quedó y con problemas serios. Es una peste mundial, subrayó Francisco. Biden debe hablar con su pastor. Fue muy tajante en la condena del aborto y dijo que los datos científicos comprueban que, al mes de la concepción, ya está el ADN del feto y alineados los órganos. Hay vida humana. ¿Es justo eliminar una vida humana?, se preguntó el Papa. En cuanto a la posición favorable del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, católico, en la protección del derecho al aborto, Francisco señaló que lo deja a su conciencia, que hable con su pastor sobre esa incoherencia, hizo hincapié. Por último, sobre los escándalos de abusos sexuales de menores, fue muy gráfico al decir que se destapó la olla desde el escándalo de curas depredadores en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, y que hoy la Iglesia ha tomado conciencia cada vez más y más, ha optado por destapar y no vamos a ser cómplices de estos delitos, aseguró.